llegamos, ¿eh? No mames. Qué lugarzazos, güey. Este es el lugar histórico donde un mexicano, orinando en el fuego eterno, apagó la llama que tenía más de 200 años prendida. Mi foto con Facundo, güey. El de Toma Libre, el de Incógnito. A huevo, cabrón. Estoy aquí en el Meet and Greet con mis fans, güey. Está emocionadísimo Luis Figo de que se tomó la foto conmigo, güey. ¿Lo vieron sonreír? Sí. ¡Qué chingón! Es el himno de la Champions. Imaginen ser un güey que le encanta el fútbol y un día recibir una llamada de que te invita HBO Max a ver la final de la Champions League. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? ¡Una chela! ¿Dónde estamos, eh? ¡No mames! ¡Qué lugarzazos, güey! HBO Max tiene el honor de invitarte a la gran final de la UEFA Champions League. Este regalo es solo el principio de nuestra aventura juntos. Tú, 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 tú. Me voy a la final de la Champions. Acá les voy a presentar parte de la banda privilegiada que va a viajar conmigo. Te escondes, güey. Viste cámara y te escondes. ¿Qué onda? No, estoy cargando mi celular. También. Hola, hola. Hola, el Sopitas, ahí está. Cotorriza, Sopitas, el Whatever Tomorrow. Esto va a estar loco. Aquí por lo único que sufres es dónde voy a poner mi maleta. Yo también estoy en lo mismo. ¿Dónde pusiste? ¿Dónde está mi tresquete? Ahí está, güey, aquí abajo. A mí llamen meñero, pero yo normalmente no vuelo en estas condiciones. Que esto sea tu... ¡Oh! Estoy rayado del lujo. Estaba yo pensando, pero qué pedo si me da sed, cabrón, ¿qué voy a hacer? Pues una champañita, ¿no? Más tarde. Buenos días. ¿Por dónde vamos? Todavía falta, me voy a dormir otro ratito. Francés, pero no, viene con... Messier, me dijeron, no, voy a Messier. No, voy a Messier. Messier. Es verguísimo el francés, güey. Sí. Se vea que nos pusimos la camiseta. ¿A qué hora te dio chance de pintear tu maleta, güey? Ayer en la noche. Aparte de stickers de Cancún. Lugares que ni has ido, güey. Nadie toca el claxon, ve, güey. O sea, estamos aquí bajando maletas. Increíble. Tapando la calle porque no hay de otra, porque así es ahí en Francia. Y güey, nadie se emputa, güey. Nadie, mira, ni los que están hasta allá que no están viendo qué pedo se emputan, güey. Y uno nos ha dicho, chinga tu verga. Güey, en México ya te estarían aventando caguamas. Un taxista ya traería, ya estaría sin playera, güey. Sí, exacto, es verdad, güey. Ahí viene la mía, la última. Ajá. No, pues empecé bien. Pues sí. Güey, nos están tratando muy bien, ¿no? Yeah, o sea, esto está muy bien. No, no, no. No, no esperaba menos. ¿Cuántos años llevas viviendo esto? Es que nosotros somos nuevos en esta vida, güey. Yo también, güey. No mames, tú ibas más mundiales que la Tota Carvajal, güey. Mundiales, sí, pero a mis mundiales voy acá súper raspa, güey. No, no voy acá en un salón VIP, güey. Me sí, dejan está, en los hoteles más lejanos pasado, a la ciudad, güey. La neta, HBO rifándose como los grandes. Bro, sí, HBO, ¿no? ¿Leyeron el disclaimer que nos dieron, güey? Sí, sí, que no hay que molestar a la gente. No, sí, no, de los contenidos que no debes de exaltar. Y nada, de llegar a Benzema, disculpame, Benzema. Y de no borrachos, y sí, no groserías. Es que creo que eso es un... Podrán. Solo no seas un imbécil. No, cuando yo leí eso, dije, ¿para qué invitaron a los de la cotorriza, güey? Invitaron a alguien con pasaporte mexicano, güey. O sea, yo no creo que ningún mexicano cumpla con... El único, el que va a comportarse como tal es el Sopitas, güey. Como ese güey sí es de etiqueta. Sí, hay que ver a Benzema. ¡Ah, buenos días, señorita! No,
más que eso no salga en las redes. Eso no lo suban a sus videos porque firmaron un disclaimer. Ok, muchachos, pórtense bien. Sí, pórtense bien. Bueno. Y disfruten la Champions. Para, que, los, que, para que los vuelvan a traer el próximo año. Sí, es correcto. Y sigan de moda. Básicamente. Está muy mamón mi hotel. Está muy mamón todo. Trivia. Mr. Esteban Facundo Gómez. Ah, qué bonito. ¡Hulala, París! La Citroeniza va a ser nuestro transporte. De morro no me gustaba este coche. Decía que era una piratez del Volkswagen. Del Bocho. Evelyn, o sea, ella viene porque se ganó este viaje. O sea, yo también me lo gané. Pero después de 25 años de trabajar en el periodismo del deporte más hermoso del mundo, Evelyn se lo ganó. ¿Cómo fue? Creo que lo tuyo fue más difícil todavía que lo mío. Y tú estuve una hora respondiendo preguntas muy, muy complicadas sobre la Champions. Era un concurso de la empresa donde trabajo. Ok. Y decían que si contestabas, respondías todas las preguntas correctamente, sorteaban entre ellos. Y bueno, eran preguntas así de, ¿cómo se llama la esposa de Johnny Depp? Más difíciles, estadísticas. ¿Pero de todas de fútbol? Estadísticas sobre la Champions. Ah, ¿sí? El equipo que ganó la Champions habiendo perdido la mayor cantidad de partidos. ¿Qué? Okay. Muy complicada. ¿Y a quién le vas? Al Liverpool. ¿Por qué? Porque me encanta el Liverpool, me encanta Salah, me encanta el equipo. Ok. O sea, no eres como muchos que le van a Liverpool por el odio al Madrid. No. Yo no odio al Madrid, pero amo con todo mi corazón a Lionel Messi, así que claramente simpatizo por el Barcelona. Claro, pero en este caso voy por el Liverpool. ¿Y qué pedo ganarte un viaje a ver la final de la Champions? Sí, está lo máximo que te ha pasado en tu vida. Sí, sí, exactamente. Es lo mejor que me pasó en la vida. ¿Sí? ¡La quinceañera! Retrátanos de allá para acá. Retrátanos. A ver. Retrátanos. Se oye tan tía decir retrátanos. ¡Cotorros! ¿Qué pedo? ¿Ahí van a estar, güey? En el primer piso ese. Como que apenas nos está cayendo el 20, justo. Sí, güey. Qué impresión. Ahí en medio vamos a tener show. Wey, primer show de comedia. Se me están cayendo los calzones y ni voy a estar yo, güey. Ya sé. Ni siquiera los franceses lo han hecho. Es el primer show de comedia que se ha hecho ahí. Sí. ¿Y para qué se usa normalmente ese lugar, güey? Para pedas y 15 años. Sí, pues gente, no. Gente mamadora que dice, me voy a hacer mi peda ahí. Porque lo entonces ustedes lo rentaron todo y luego revendieron lugares, güey. Algo así. Rentamos el lugar y vendimos boletos. Exacto. Y a nadie se le había ocurrido hasta que Brian dijo, seamos los primeros. Ahí está, este es el genio detrás de la sin idea. Sin acabar la pinche prepa, güey, y teniendo ideas de pinche genio. Y ahora canten el himno. ¡The Champions! Solo me sé el del Estado de México. Este es el lugar histórico donde un mexicano orinando en el fuego eterno apagó la llama que tenía más de 200 años prendida en el Mundial de Francia. No, un mexicano se meó en ese fuego que está ahí, ese fuego eterno, y lo apagó. Oh my God. ¿Dónde estará el Werever? ¿Dónde estará? Pues en la barra, güey, a huevo. No, normal. ¿Dónde íbamos a encontrar al Werever? A eso, eso vine. Pidiendo una bebereca. A eso vine, amigo. Yo también tengo sed, vengo por una. Mi foto con Facundo, güey. El de toma libre, el de incógnito. A huevo, cabrón. Estoy aquí en mi meet and greet con mis fans. Me estamos preguntando cuándo. Hice un meet and greet, güey. Los traje a todos. Estuvo cabrón, güey, porque, o sea, tomó 16 años para que pasara, está lleno. No mames, vino gente de Brasil, güey, mira. Vinieron los de Brasil. Bueno, ¿qué quieren saber, muchachos? Los
a los romanos, los Valois, y luego los Borbones, y finalmente el tío y el sobrino. Sobrino, Ariel, una pregunta de una parte que gobernó de 1852 a 1800. Todo eso va a venir en el examen. Entre los dos Napoleones, están a la monarquía, los últimos reyes borbones llamados el famoso Luis XVIII, Carlos X. En el pilar número 13 de la izquierda, ahí está una silueta de la cara de ella. Entonces el chofer con el Mercedes-Benz que salió de la parte de atrás, vean ustedes del lado izquierdo, ahí lo vemos, ahí es donde se impactó el carro, Mercedes-Benz. El chofer, que era francés, estaba bajo tratamiento médico, como lo sabemos en la historia, y se le ocurrió beber alcohol cuando entró en esa curva que acabamos de tomar, donde pasamos, aceleró a más de 150 kilómetros y pereció por hora. Perdió el control y el impacto. Pobre lady. Murieron alrededor de las 3, 4 de la mañana. Pero como diría la filósofa Gloria Trevi, qué bueno que no fui Lady Di. Querida y apreciada. Qué bueno que no fui Lady Di. Llévenle la foto con el balón, la foto, el recuerdito, 10 pesos le cuesta, 10 pesos le vale. Ahí está la Torre Eiffel. Y esta es la cola para comprar los boletos del show de la Cotorrisa, güey. Pobre gente, no sabe que ya no hay. No mames, que nos han avisado, güey. Sobre todo con los árabes, además se agacho bien de bien lejos. Avísenles del sold out, güey. Hola, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí o qué onda? No mames. Qué hermosura, güey. Esto, ulala, París. Merci beaucoup. Y nada más ellos. Estos no traen cajeta. ¿Cuáles son los de cajeta? Disculpa. Qué buen sabor, güey. No mames, amo la mantequilla, güey. Oye, güey, ¿qué son esos andamios, güey? Ya estamos empezando a poner las cosas para lo del show del lunes. Ahí es donde va a decir la cotorriza, Francia, y así. Le Mexique. Ajá. Va a decir puto que lo lea, lo logramos, güey. ¿En francés? Puto el que lo lea en español, así. ¿En español? Si no nos metíamos en pedos con él. La cotorriza. Yo solamente quiero decir algo. Yo sé bien que estoy... Desmonetizando mi video, güey. Mames, güey. Vinicius, ya lo dije. Rolly. Gerard. Ronnie Cross. Disco. Yo. Chapulín Colorado. Fabiño. Hugo Sánchez. Salá. Jota. Ok. El Parque de los Príncipes. Así se llama el estadio del Paris Saint-Germain. De España me gusta el Atlético. No, pero ¿De todo en general? No, en Europa. No, mames, ¿no? Estamos hablando de equipos grandes de fútbol. Les dije del Toluca, pero... ¿Hablaban de Pumas? ¿Por estar conmigo? Güey, sí. Conocí a Facundo realmente como es. Gran ser humano. Un gran ser humano. Gran messier. Estamos pasando por el pasillo donde salen los jugadores a la cancha. Ahí atrás van los vestidores. ¡Ah, no mames! Ya vi el pasto, güey. Wow. Alguien ya vino a intervenir. Vamos a comer la comida oficial que comen los jugadores. O sea, este es el comedor de los jugadores. Esto lo pide Messi. Ajá, este es el jitomate a la Messi, a la Messiña. ¡Qué guapo! Güey, vamos a comer con Luis Figo, güey. ¿Qué es esto? Voy a guardar de mi jitomate. Mames, este güey sí era un pinche aguerrido, güey. Qué chingón. Qué güey tan fresco, güey. Lobo le valió madres que llegó Figo, güey.
Le preguntaron que quién da las mejores fiestas. No se va a revelar. No se va a revelar. Yo creo que Roberto Carlos. ¿Me puedo tomar una foto contigo? ¿Quién es el jugador que más odiaste? Así que decías, otra vez me toca contra este güey, lo odio. Y quiero nombres. Es que no miraba que te viera. Ellos tenían que mirarme a mí. Se entendió, ¿no? Él no veía a quién odiar. ¿Qué? Solo ¿qué, odiaban ¿qué no a él. Está... La fila para la coreografía de TikTok, ¿dónde es? Póngale la coreografía a Luis Figo. ¿Apago primero? Grande Luis. Lleve la foto con el ídolo, pásele. Güey, está emocionadísimo Luis Figo de que se tomó la foto conmigo, güey. ¿Lo vieron sonreír? Sí, se puso muy contento. Güey, esa sonrisa no es fingida. ¿Cuándo voy a Cotoriza? ¿Cuándo voy a Cotoriza? Cotoriza. Chingón. Qué grande es este güey. Zlatan Ibrahimovic. Qué chingón que tengan el respeto para gente así tan chingona que ha creado la gloria del Paris Saint-Germain. Entraremos al salón Kylian Mbappé. O sea, un palco. El palco de Mbappé. Aquí es donde está la familia. Huele a éxito, ¿no? De hecho, si buscan en YouTube, güey, desde aquí se va a ver la Kanchuki, güey. O sea, este es al que viene la familia de Mbappé, sí. A ver. Wow. Sí está rarito tu palco, ¿eh? Sí te diré que muy Paris Saint Germain, pero güey, tu palco está como que mal diseñado. Es como que arriba hay tribuna, ¿no? Prefiero el palco de aquí al lado, güey. Ese sí tienes vista. Sí. En el Azteca hasta si estás cagando, alcanzas a ver exacto, el partido. Exacto, güey, sí. Es que como es el primer mundo, solamente si estás sentado puedes ver bien el partido. Claro, güey. Para que no tengan precisamente a 12 mis reyes. Ajá. Aquí agarrados del barandal gritando, güey, ¡dame, güey! ¡Te amo, caballas, te amo, güey! Estoy de acuerdo, güey. Si vas a ver el partido, bájate a la zona del partido. ¿Cuánto cuesta uno de estos palcos? Ninguna idea. No, sí sabes. No, le tira un número. Mucho dinero. Los palcos. El de Neymar. Ahí está. Igualito, sin vista. Marquinhos. Palco. Chafísima. El de Orange. Palco. Chafísima. Vamos a ver el de Sergio Ramos. Sin vista. Chafísima. Quema los palcos. La verdad. Pero de aquí ya se ve cabrón. ¡Wow! ¡Chingón estadio! ¡Woohoo! Me encanta ver estadios vacíos. No sé, tienen una energía muy poderosa, ¿no? Como que lo ves y nomás de estar aquí ya oyes el... Este era el vestidor cuando ganaron la Supercopa y ahí se quedó para siempre. Las firmas. Qué chingón, ya hicieron la remodelación, pero no tumbaron esa pared. La dejaron ahí, aunque esto ya es una sala de calentamiento, digamos. Pero antes era el vestidor y ahí quedó. Ahora sí, el vestidor está chingón, ¿eh? ¡Tómate algo, Slobo! Están todas las hieras, todos los jugadores, todos sus lugares. Conozcan las regaderas, cabrón. Donde se rascarician sus tompiates. Entre ellos. Huele como a sudor de aquí. Tinas de hielo, seguro, güey. Sí, el criocontrol. Room. Este no es el jacuzzi, güey, es el Sub-Zero, ahí el sufrimiento. Ah, ¿acabaste tu partido? Órale, al hielo, carnal, para recuperarse en corto. Vamos a ver las regaderas. Esto sí me da morbo, ¿eh? Esta es la de Messi, porque es la de chaparritos. Y aquí está ya la de los más altos. El gran momento en la vida de cualquier fan del fútbol
pisar un estadio de esta índole. Como dato, este pasto es artificial. Aquí nomás es para entrar a la cancha. Qué hermoso está esto. ¡Ole! ¡Ah, qué rico olor, ¿no? ¿Cómo lo ves? Gusta. Ricardo, no, digo el estadio, güey. Ah, bien, bien. Me estoy meando. ¿Crees que sea inapropiado echar una Miyagi aquí en el campo? Yo estuve a punto de mearme en el vestidor, güey. Donde seguramente reposó la rea. Me cubres, güey. Sí. Para aplicar la de Landon Donovan, güey. Sí, pero en el París. ¿Es en serio? Sí, güey. No mames. Como que me acuesto. Voy a ser tu... ¿Cómo crees, pendejo? Voy a ser tu... ¿Cómo se llama? Tu... ¿Quién crees que soy? ¿Facundo cómplice de los 2010? Pues eres Facundo al final del día, güey. Sí, pero ya en 2022, güey. No, y aparte ya. Aquí no te rompen tu madre, como en el Azteca, así llega un güey de 2 metros y medio. Es verdad, güey. Sí, nomás te saca. Verga, nomás sí. Dicen, sí. Te arranca la verga y luego te saca. Exacto. Y te quitan la tarjeta para que no se vea la humillación que hiciste. No, no lo voy a hacer. Whisky. Whisky. Balvin. Why you take a picture? Why? The new player from vente, PSG. Vente, pinche Balvin. ¿Creen que eres J Balvin, güey? Pienso que eres J Balvin. Lo que es el bling bling, güey. Con sobrepeso. Lo que es el bling bling, güey. Verga. Pinche J Gordon. Siento que tiene unos detalles finísimos este estadio. O sea, todas estas cosas se ven ultra mamonzones, ¿no? Ultra. Me encanta. Pero está más chingón CU. Sin duda. Ok, no. Nuestro Real Madrid. ¿Quién lo gana? Real Madrid, papá. ¡Vámonos! Se convertiría en 60.000. Fuera del estadio es un completo desvergue. Porque además, todo esto, todo son chelas. Chelas, chelas, chelas. Pero yo quiero hamburguesa. Imaginen ser un güey que le encanta el fútbol y un día recibir una llamada de que te invita HBO Max a ver la final de la Champions League en París. Perú. Sin duda es de las cosas más chidas que le pueden pasar a un ser humano futbolero. Y yo estoy a punto de entrar a ver al Real Madrid contra el Liverpool. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? ¡Una chela!
¿Ya? Ok, ya llegamos, ya llegamos. Ay, güey. ¿Dormían bien? Sí, 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 sí. ¡Ah, te creas! Era grafitero. En Interlomas me decían el terror de Interlomas. Lo peor es que va a quedar la O por acá, güey, siento. Sí, ¿verdad? No. ¿Sabes cuánta banda quisiera tener esta playerita para que fueras si le faltaras al respeto así, güey? Sí, güey, exacto. ¿Lo recuperó?
así, así gana el Madrid. Así, así, así gana el Madrid. ¡Vámonos! ¡Se terminó el encuentro! ¡Adiós! Una champañita mientras veo la Fórmula 1 después de ver la Champions en París. Voy de regreso, pero esto de colaborar con HBO Max me está dejando agotado. Bueno, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Podría hacerlo yo, pero... Que lo... Pues sí, lo hago yo, no hay pedo, me rifo. Me rifo la misión.